Se maneja en el abasto. ¿Cómo estamos? Buenos días. Vamos a mostrarle porque llama la atención de cómo está subiendo el precio del pollo en Santa Cruz. Ha subido 50 centavos. De 50 a 50 centavos va llegando al precio hasta hoy de 14 bolivianos con 50 centavos. Aquí lo confirma la comerciante. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo es que llega a costar 14 bolivianos con 50 el pollo hoy? Bueno, esa es la noticia con la que nos encontramos hoy día en la mañana, ¿no? Llegamos y el precio estaba a 14.50 al público. ¿Ayer a cuánto estaba? A 14. ¿A 14? ¿Y por qué? ¿Qué le dijeron los que están distribuyendo el pollo? Bueno, ellos no nos dicen, nos mandan el precio, pero los comentarios es de que no hay producción de pollo, no hay pollo en Santa Cruz. ¿Está llegando este producto normal al mercado abasto, a otros mercados? ¿Qué se sabe también? Normalmente no, está llegando en poca cantidad. ¿Cuántas cajas usted compraba y cuántas cajas ahora tiene que comprar por esta situación? Bueno, un poco también las ventas han bajado por el precio y no hay mucho pollo, entonces hemos bajado más o menos en relación de un 20% tal vez. ¿Qué se atribuye toda esta situación? La verdad no sabría decirle, los polleros ellos solamente nos traen el precio y eso es lo que nos dicen. Sí, ¿pero hay alguna opción de que pueda bajar este fin de semana? ¿Qué va a pasar este día lunes? No nos han dicho nada todavía sobre eso. Muy bien, perfecto. 14 bolivianos con 50 centavos entonces el pollo de Mairana. El pollo blanco de la misma manera entonces es un precio unificado. Esta variable se viene ya dando hace más o menos un mes en Santa Cruz. Estaba a 9 bolivianos el kilo del pollo y ha subido paulatinamente de a un boliviano, de a 50 centavos para que pueda llegar hasta hoy a 14 bolivianos con 50 centavos el precio de la carne de pollo, tanto el que viene de Mairana como el pollo blanco. La información que tenemos en el sector de carnes del mercado abasto. Come on.